intentaron secuestrar a la animadora Charil Chacón. A través de su cuenta de Twitter, la animadora del programa La Bomba, Charil Chacón, denunció que pasó un tremendo susto cuando unos sujetos fuertemente armados intentaron secuestrarla durante la noche del día lunes. En la publicación hecha por también la actriz, reveló que se trataba de presuntamente unos sujetos vestidos con la uniformidad de un cuerpo de seguridad conocido del país. Además, indicó la marca del carro donde fue objeto del amedrentamiento. Mira, yo estaba con mi manager y un chofer, teníamos una cena de trabajo, nos mandaron un transporte, era una camioneta blindada, y cuando nos dirigíamos a la Altamira, íbamos por la Río de Janeiro, por Chuao, íbamos a empalmar la Río de Janeiro. Okay. Y nos interceptó era un carro pequeño, viejo, como color oro o arena, y se bajaron 8 tipos del SEBIN, estaban identificados todos como SEBIN, de negro, enchaquetados, con gorras, las letras amarillas. Yo me imagino que yo tenía un carro atrás, cosa que yo no vi de los nervios, porque contamos y eran 8, y 8 no caben en un carro pequeño, que fue el que se nos atravesó adelante. Yo iba en la parte de atrás del carro y el único que hablaba era el que estaba en la parte del piloto. Le decía, señor, abra la puerta, abra la puerta, y el señor y el chofer nos decían, quédense tranquilas, no abran la puerta. Él le decía, hermana, él decía, abre la puerta, no sé qué, y le decía, hermano, quédese tranquilo, estoy con dos mujeres, están muy nerviosas, por favor, quédese tranquilo, que abra la puerta. Bueno, yo no sé cuánto tiempo pasamos en eso, fueron como 3 minutos, yo lo que sé es que ya yo lo que estaba esperando era que comenzaran a disparar, porque ninguno iba a abrir la puerta. En ese momento yo lo que me acordé fue de Mónica, y dije, de Mónica Spears, y dije, bueno, si van a comenzar a disparar, yo qué puedo hacer, me agacho en la parte del piloto, lo que hice fue, señor, cúbrenos con tu manto, empecé a rezarle a mi papá, me escondí en la parte del piloto agachada, acurrucada, agarré mi teléfono, le avisé a mi novio, le dije, me están secuestrando, ve a ver qué haces. Me tapé, me acurruqué, seguí rezando, y ahí los tipos nos dispararon 5 veces, nos echaron 5 tiros, se montaron en el carro y se fueron. Y Charil, ¿a qué hora fue eso y cómo lograron escapar después de los disparos? Mira, no sé, o sea, nos dispararon en el caucho del piloto, fueron 5 tiros. Los tipos, o sea, si me preguntas, no sé por qué se fueron. O sea, nos dispararon 5, el carro era blindado, no sé si es que se dieron cuenta que no podían hacer nada, no sé qué responderte. ¿Crees que los estaban siguiendo ya desde otro lugar? No lo sé, no sé si es que le llamó la atención la camioneta, no sé si se lo está siguiendo. Es un vestido. ¿Qué les puedes decir a los seguidores en Twitter que te están respondiendo que supuestamente todo se trata de un show? Porque no, bueno, explican, mira, cómo lograste escapar. Estoy leyendo justamente las respuestas que te están haciendo en Twitter. Por el tiempo que llevo mi trabajo, mi carrera, me he caracterizado por no ser una mujer de escándalo. No soy una mujer mentirosa, no soy una mujer que busca show. Y realmente lo que estaba haciendo era una denuncia, y si me quieren creer, bien, y si no, también. O sea, realmente no estoy buscando atención de nadie.